por seguir en la señal de Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante que se ha generado en México y el mundo hasta el momento. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para reformar el artículo 236 del Código Penal a fin de considerar un agravante del delito de extorsión, el uso de violencia física o moral para exigir el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito. La diputada Luisa Adriana Gutiérrez explicó que la reforma responde a una solicitud ciudadana para erradicar los llamados montachoques, grupos de personas dedicados a provocar accidentes de tránsito para más tarde, con base en intimidaciones o la violencia física, cobrar sumas de dinero elevadas. Con la reforma, estas conductas podrán ser sancionadas hasta con 23 años de prisión. Al comparecer ante las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, la titular de la Alcaldía de Tlalpan, Alfa Eliana González, dio a conocer los progresos de su gestión. La funcionaria expuso temas como el desarrollo económico, la inclusión y bienestar social, las obras de infraestructura urbana, las acciones en materia de protección civil y derechos humanos. Se le cuestionó en temas como seguridad, transparencia, administración, políticas públicas y presupuesto participativo. El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, compareció ante las comisiones de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México como parte de las comparecencias y mesas de trabajo a fin de exponer los avances del programa de gestión de cada alcaldía. El funcionario destacó los proyectos de inversión en colaboración con la Secretaría de Desarrollo para Mercados Públicos en 2022, así como las acciones en materia de ordenamiento de la vía pública y comercio informal, recuperación económica, el impulso al deporte, la cultura y la agricultura. Explicó además la labor en materia de obras de infraestructura urbana y rural, agua potable y drenaje, el mantenimiento a la infraestructura pública, las verificaciones administrativas y otros temas. Ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, la titular de la Alcaldía de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, expuso una serie de temas vinculados al desarrollo y la reactivación económica, la rehabilitación de espacios públicos, las acciones en materia de obras y servicios, seguridad, atención ciudadana, presupuesto participativo, derechos humanos, equidad de género y perspectiva de género. Estuvieron presentes en la comparecencia las y los diputados Royfield Torres, Xochitl Bravo, Jorge Gaviño, Mónica Fernández, Elizabeth Mateos, Gerardo Villanueva, Lourdes González, Tania Larios, Frida Jimena Guillén, Guadalupe Espinosa de los Monteros, Carlos Mirón y José Octavio Rivero Villaseñor. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó los proyectos de dictamen por los que se nombran a las y los titulares de 8 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia Capitalino. Se trata de las y los ciudadanos Diana Ivonne Carmona Rosete, Patricia Ortiz Contreras, Laurelena Rosales Rosales, Erika Marlén Cepeda García, Agapito Campillo Castro, Roberto Martínez González, Armando Sánchez Palacios y Joel Blano Castro. Tras las entrevistas, los 8 fueron acreditados para las magistraturas. El presidente de la comisión, José Octavio Rivero, subrayó el diálogo y el consenso entre las y los integrantes de la comisión y consideró que con este proceso se avanza en favor de la administración y procuración de justicia en la capital, trabajando para que la ciudadanía tenga un acceso a la justicia cercano, humano y equitativo. El gobierno de la Ciudad de México fijó 15 puntos de cumplimiento para una mejora del servicio en la reanudación de las mesas de trabajo y diálogo con la Fuerza Amplia de Transportistas, que reclama un incremento de las tarifas. Entre los puntos se plantea que los conductores porten uniforme, pantalón oscuro y camisa blanca, procesos de capacitación, respeto al reglamento de tránsito, cero acompañantes del conductor, la eliminación de las malas prácticas de manejo, regularización plena de la licencia de manejo. Además, cromática acorde con la normatividad, supresión de los vidrios polarizados, mantenimiento de luces, puertas y pasamanos, entre otras medidas a favor de los usuarios. Otros puntos que exigen las autoridades a los transportistas de la ciudad es el respeto de las paradas establecidas, evitar el exceso de velocidad y un registro de todos los conductores en el padrón de choferes asociados a la unidad.
Unos 50.000 usuarios resentirán diversas afectaciones esta semana por las obras de mantenimiento e inspección en la línea 1 del cablebús entre Coatepec e Indios Verdes. El titular de Transportes Eléctricos, Martín López, dijo que en apoyo de los usuarios serán habilitadas 25 unidades de RTP que ofrecerán servicio gratuito a lo largo de este trayecto. Por sus acciones climáticas, la Ciudad de México fue galardonada en el Desafío de Ciudades 2021-2022 del Fondo Mundial para la Naturaleza en una competencia que involucró a 280 urbes de 50 países. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se obtuvo de nueva cuenta el Desafío de Ciudades 2021-2022 que da la WWF para la Ciudad de México. Gracias por habernos acompañado. Lo invito a que siga pendiente de la programación de Congreso TV, la señal de la pluralidad. También a través de redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima.